Amigos cucuruchos, amigas cucuruchas, bienvenidos y bienvenidas a este programa muy especial de Entre Marchas va Jesús. Nos encontramos directamente desde Palacios Food Lunch acá en Jocotenango, Zacatepeques, y la verdad que la estamos pasando muy bien. Raúl, muy buenas noches. Ahí con ese fondo maravilloso de Jesús Nazareno del Amor y la Santísima Virgen de Dolores, el Nazareno de la Reformita en su actual cuaresmal de hoy, cuarto sábado de cuaresma, Raúl. Correcto, don Jorge, muy buenas noches, bienvenidos a todos al programa Entre Marchas va Jesús, esta noche de cuarto sábado de cuaresma. La verdad es un honor para nosotros el estar hoy en esta plataforma de Facebook Live, ¿verdad, don Jorge? Y muy especialmente, pues acá tengo a la imagen de Jesús Nazareno del Amor, el como bien usted decía, el Nazareno de la Reformita de este barrio de la zona 12 de Guatemala. En este día tan especial, Raúl, porque fueron tantos los años que estuvo por las calles, ambas imágenes, ¿verdad?, en una procesión tan querida, tan amada por todos los vecinos de la Reformita, pero también por muchas personas que no somos de ese sector, pero que le hemos cobrado un gran cariño y una gran devoción a ese Nazareno que hoy luce radiante ahí en el altar, ahí en su casa. Raúl, coméntenos un poquito del altar que tenemos, que estamos viendo. Correcto, don Jorge, pues la verdad es algo muy especial que pudimos hacer el día de hoy, pues acá un pequeño altar dedicado a la imagen de Jesús. Le voy a compartir una foto para que la puedan ver ya un poquito más de cerca de cómo es que está ataviada esta bella imagen el día de hoy. Pues allá la podemos ver en pantalla, voy luciendo una túnica verde bordada en hilos de oro, con una túnica roja, con parras de uvas, igual la Santísima Virgen de Dolores ataviada con una tunicela y manto color verde, ¿verdad?, y sus enseres. Pues es algo sencillo que lo que podemos ver en la parte posterior, ya que está complementado con rosas blancas y con arreglos florales y sus respectivas cortinas, ¿verdad, don Jorge? Pero la verdad es que el altar está precioso por la combinación de colores, las túnicas realmente bellamente elaboradas, muy especiales, la cruz en sí, todo lo que se vive allá en la Reformita en este día, en el que pues tendría que haber salido Jesús, pero han habido algunas situaciones que aún pues, no se ha podido retomar el cortejo, pero que lo esperamos, Raúl, lo esperamos con muchas ansias de repente para los próximos años, ¿verdad? Sí, don Jorge, pues esperemos en Dios que esto de la pandemia cese, ya podamos hacerle ya su concierto y si todo sale bien y sin ningún inconveniente, pues ya poder sacar la función que era habitual cada cuarto sábado por la tarde, ahora todavía estuviéramos en las calles de este popular barrio de la Reformita, aquí en la zona 12, ¿verdad, don Jorge? Pues felicitaciones, Raúl, por esa devoción tan grande que hay ahí en su residencia y en todo el barrio de la Reformita con la imagen de Jesús Nazareno del Amor. El día de hoy, pues hemos preparado un programa muy especial. Les repito, estamos en Palacios Food Lunch, acá en Jocotenango, Zacatepeques, y vamos a rendir un pequeño pero muy significativo homenaje a uno de los grandes maestros antigüeños, como lo es el profesor Guillermo Mendizábal. Para el efecto, contamos esta noche con el honor de la presencia de su hijo, quien ahora que el maestro pues, se está prácticamente retirando, está tomando las riendas de la banda, está tomando todos los aspectos relacionados con esta actividad que el maestro tanto brillo le dio. Le damos la bienvenida a Guillermo Mendizábal, su señora esposa y el resto de la familia. Guillermo, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches a toda la gente, ¿verdad?, que está en sintonía acá en el programa Entre Marchas, ¿verdad? Sabemos que estamos en una época donde se encuentran las emociones, toda esa sensación, toda esa esencia, encuentra un mismo significado. Realmente, como comentaba Jorge Zavala, ¿verdad?, exactamente, pues les agradezco realmente de corazón, porque son pocas las personas que llegan a hacer un homenaje a personas en vida. Realmente valoro demasiado este gran detalle que están haciendo hacia mi señor padre. Él lo está escuchando, realmente le platiqué, y él me decía, prefiero
estés ahí, te toca, ahora sos el representante. Me dice, yo agradezco, ¿verdad? Y como se los repito, palabras de él muy, pero muy agradecido por este gran homenaje que se lo están haciendo a mi señor padre. Muchísimas gracias. Pues al contrario, yo creo que nosotros debemos ser los agradecidos con el profesor por todo ese gran legado, no solo musical, sino anecdótico. Cabalmente yo he oído muchos comentarios de músicos que han estado con él en los diferentes cortejos profesionales y me indican que es la persona más caballerosa de todos los directores que conoce. Eso es algo que moralmente es un gran aliciente y algo que habla muy bien del profesor Mendizábal. Pero antes de entrar en materia, vamos a darle la bienvenida, Raúl, a Marcos Palacios. Marcos es precisamente parte de los directivos que está aquí en Palacios Food Lodge. Marcos, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Acá estamos desde Palacios Food Lodge. Estamos brindándoles el espacio para que puedan llevar a cabo esta transmisión. Pues muy agradecidos con ustedes, Marcos. Mire, Raúl, un bello altar cuaresmal también ahí en la, está en uno de los ambientes, que por cierto son tres niveles de ambientes acá en Palacios Food Lodge. Pero ahí está la prueba de que nuestros amigos son también devotos, también cucuruchos. Correcto, don Jorge, y es algo bonito el sentirse como en casa, ¿verdad? Uno como cucurucho se siente bien al ver ese tipo de detalles en este tipo de negocios y llama la atención para poderlo visitar, don Jorge, que es algo muy bonito. Aparte, la vista que hemos visto ahí en algunas fotos es algo especial, don Jorge. Correcto, pues algo muy, muy, muy bonito que sucedió hace unos momentos es de que cuando nos conectamos, pues ya el Guillermo conocí a Marcos y lógicamente pues hay cierta familiaridad entre ellos, entonces nos vamos a pasar muy bien aquí entre amigos. Marcos, coméntenos un poquito de este lugar, Palacios Food Lodge, por favor. Claro que sí, bien, le comento a toda la audiencia ahí que nos está observando. Palacios Food Lodge pues es un pequeño espacio acá en Jocotenango para poder compartir en familia. Tenemos varios ambientes en los cuales pueden compartir, tenemos varios espacios para que las familias puedan degustar de pizza, hamburguesas, panes tradicionales de la época, por ejemplo, panes con longaniza, panes con chorizo, panitos con pollo. Es un espacio que acá en Jocotenango, pues, por el momento es único por cuestión de vista, ya que tenemos el tercer nivel donde tenemos una vista panorámica. El ambiente es bastante agradable para que todos los que quieran venirnos a visitar ahorita y durante el tiempo de cuaresma, pues puedan venir a refrescarse en el tiempo de calor, ¿verdad? Contamos con refrescos naturales, aguas gaseosas y pues tenemos todo un ambiente bastante familiar para que puedan disfrutar de buenos momentos en familia, ¿verdad? Tenemos pizzas artesanales, tenemos acá al compañero Tunis, que él se encarga de las pizzas, se encarga de todo lo que es la alimentación de las familias acá que nos visitan. También tenemos nachos, pueden ver ustedes ahí que los nachos pues son un plato que las familias vienen a degustar, también pueden venir con los amigos. Contamos con una mesa de billar en la que puedan pasar bellos momentos con sus amigos o incluso en familia, ¿verdad? Tenemos unos murales que un amigo jocoteco nos ha venido a realizar. Estos murales pues tienen un significado cada uno para que las familias jocotecas o las familias guatemaltecas que nos visitan pues se puedan llevar una buena imagen de lo que es Jocotenango. Tenemos un mes de estar laborando acá en Jocotenango y pues para nosotros es un gusto y un honor poder atender a todas las familias que nos han visitado. Gracias a Dios, pues, hemos recibido la visita de bastantes personas, bastantes familias, de bastantes personas que se dedican a también a lo que es la cuaresma, ¿verdad? Ahorita que acaba de pasar la procesión de la cuasiparroquia aquí en Jocotenango, pues también vinieron algunas familias que vinieron a visitar la iglesia y también nos visitaron a nosotros aprovechando el viaje.
Entonces, cordialmente invitados y pues muchísimas gracias por haber escogido Palacios Food Lunch para poder realizar esta transmisión. Los agradecidos somos nosotros y realmente Raúl nos debe de estar envidiando porque esa vista es maravillosa, Raúl, realmente es maravillosa. Una vista, se puede apreciar el volcán, parte de ¿verdad? Los murales, como decía Marcos, en varios ambientes, incluso si a ustedes les gusta practicar el billar, hay una mesa muy bonita aquí en la entrada, hay diferentes ambientes. Y una de las partes más alegres fue que nada más ingresar acá a Palacios Food Lodge, nos encontramos con amigos cucuruchos que andan por acá de visita. Saludos a don Sergio Vázquez, por cierto, y a Roberto. Eso es parte de lo que se está logrando también de parte de Palacios Food Lodge, que los cucuruchos se acerquen y que conozcan estas bellas instalaciones. Marcos, le agradecemos su participación. Vamos a entrar a platicar con el maestro Guillermo Mendizábal Hijo. Y posteriormente, Raúl, le anticipo, vamos a tener la posibilidad de ver cómo se cocina acá en Palacios Food Lunch y qué tipo de platillos se pueden degustar. Así que espero que coma algo, Raúl, que se está sin comer, no le va a dar mucho hambre. Va a estar con hambre. Muchas gracias, don Marcos. Ahorita volvemos con usted. Muchas gracias. Pues entrando ya en materia, Raúl, Guillermo, generalidades del maestro, del profesor Mendizábal, ¿cuándo nació, cuántos años tiene, por ejemplo? Exactamente, fíjese que él, 4 de agosto, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, ya sus 60 años de edad. Pues, hablar de mi padre, hablar de Guillermo Mendizábal, como lo conocían muchos, ¿verdad? Profesor Guillermo Mendizábal, realmente es hablar de una persona que me quito el sombrero no porque es mi papá, sino que lo conocí como trabajador, lo conocí como mi jefe, lo conocí como su alumno también, porque mi papá me dio clases de música durante toda la primaria, primaria, básico y diversificado, que estuvo él. Pero también marcaba diferencia cuando llegaba el momento de lo que era trabajar, ¿verdad? Él no me tomaba en cuenta como era, como su hijo, me tomaba como un trabajador. Y realmente hablar de mi señor padre, pues me trae unos grandes recuerdos, porque como veía unos comentarios por acá, muchas personas que pedían la oportunidad de estar en un grupo musical, que por X razón se les negaban otros grupos, mi papá siempre les brindaba esa oportunidad, ¿verdad? Él siempre decía, así empecé yo, y si no se le da la oportunidad a estos jóvenes, ¿cuándo van ellos a tener esa experiencia? Él siempre le gustaba las personas que le decían, mire maestro, yo voy de gratis. Nunca, mi papá nunca lo vi de que una persona llegara de gratis. Mi papá siempre era que, no, trabajaste, yo te pago, ¿verdad? Mi papá fue una persona realmente en el ámbito laboral muy estricta, ¿verdad? Le gustaba de que todo estuviera muy preparado. Él desde enero empezaba a preparar ya lo que eran los contratos de trabajo, todo su repertorio musical, sus instrumentos, ¿verdad? Y de igual manera contratando a todos los músicos. Cosa que yo siempre estuve analizando. Muchos me decían, ¿por qué no pones tu grupo de banda? Está tu papá y puedes tener tu grupo. Yo dije, no, realmente mi abuelo, ¿verdad? Que en paz descanse, le dejó el grupo a mi papá. Cuando él, pues, ahí me dio la oportunidad de que mi papá se quede con esa gran responsabilidad. Y pues, gracias a Dios, yo a mi papá todavía lo tengo presente, ¿verdad? Pero como dice él, yo ya no me siento capaz de salir, de caminar. La diabetes, pues, lamentablemente es una enfermedad que cuesta vivir, ¿verdad? Con eso. Pero realmente él es muy consciente y viene y me dice, es tu turno, te toca, ¿verdad? Es el momento, te voy a ver por ahí todavía en algunos eventos, ¿verdad? Voy a tener la dicha de poderte ver. Pues me siento muy orgulloso de que mi señor padre, cuando me dijo, ¿querés llegar a tener la batuta? ¿Verdad? Es que tienes que aprender a dominar la mayor parte de todos estos instrumentos para poder tener el oído y saber cómo van las marchas. Y le agradezco realmente por haberme enseñado tanto, tanto, ¿verdad? En la música. Yo siempre fui callado con él, siempre
todos los comentarios que él me hacía siempre los tomaba y siempre me los reservaba. No me gustaba siempre estarlo divulgando porque decía, ¿verdad? Hay que comer callado porque si come callado come más besos, me decía él. Y realmente, pues, es algo muy cierto. Tanto años, estamos hablando de casi 50 años él poniendo bandas, ¿verdad? Perdón, 40 años poniendo bandas, ¿verdad? Ahí sí que a nivel nacional, ahí le gustó darse a conocer con la banda Santiago de los Caballeros en lo que era Cobán, lo que era Shela, toda la costa. Él, miren, abarcó demasiado, ¿verdad? Y siempre con esa forma que lo caracteriza de siempre quedar bien en todos los servicios que se le presentaban. Pues ahí tuvimos una generalidad, Raúl, de lo que, de cómo fue que inició el maestro Mendizábal, el profesor Mendizábal. Realmente, fíjese que con ustedes tuvimos la dicha de poder tener el año pasado, ¿verdad?, una entrevista donde lo tuvimos a él presente, y pues como me comentó él en ese momento, yo empecé muy joven en todo esto porque mi abuelo, ¿verdad?, el papá de mi papá, les decía a todos sus hermanos que ellos ya tenían que estar involucrados en un grupo musical. Era algo tan bonito, y como decía él, me contó muchas anécdotas, ¿verdad?, muchos momentos que pasaron, pero realmente decía mi papá, mira, dijo, yo casi desde los 13 años estaba involucrado ya realmente en esto, porque mi papá necesitaba ese apoyo. Entonces, de todos los hermanos, ¿verdad?, nacía el estar ya conformando. Y es como mi papá se fue puliendo poco a poco, ¿verdad? Y como decía él, mira, me costó, porque realmente llegó un momento en el que esto ya se volvió una fuente de trabajo, ya empezaban problemas, ya había los famosos chismes, ¿verdad?, como vulgarmente le decimos, pero realmente llegó un momento en el que mi papá no le gustaba andar en todo esto, sino que él siempre se enfocó. Yo hago el trabajo porque las bendiciones, el único que se encarga de dármelas es Dios, ¿verdad? Y es algo que siempre lo voy a tener presente, que es realmente como él lo decía. Él empezó desde muy joven aprendiendo a tocar varios instrumentos, él dominaba también lo que era el trombón, la trompeta, pero realmente, ¿verdad?, pues le tocó un papel muy fuerte de la noche a la mañana, es decir, soy el director, ¿verdad? No tuvo aquella etapa de ir empezando poco a poco, sino que mi abuelo le dejó de una vez el grupo, él tan joven, y él sin pensarlo ni dudarlo, pues empezó y dijo, ya, es momento, ¿verdad?, y me voy a dar a conocer y voy a hacer el trabajo como lo hacía mi señor padre. Y pues realmente es ahora lo que él está haciendo, ¿verdad?, que deja en sus manos, esa gran confianza de estar con el grupo ahora Santiago de los Caballeros. Mira, Raúl, pues esto va también de padre a hijo, ¿verdad? Correcto, don Jorge, es interesante cómo ha ido cambiando el legado de prácticamente de abuelo a papá y de papá a hijo. Es interesantísimo ese lapso de cómo ha ido cambiando. ¿Cómo ha vivido usted ese cambio y cómo vio desde pequeño usted como hijo ver a su papá tocar y qué le llamó la atención para usted seguir los pasos de él? Bueno, pues realmente yo desde los 7 años, ¿verdad?, mi papá me compró una flauta. Y con esa flauta yo pasaba haciendo bulla todos los días. Y entonces él una vez dijo, llévamelo a la procesión de San Felipe, le dijo a mi mamá, ¿verdad? Y mire, me mandaron a hacer mi trajecito, ¿verdad? Yo ya involucré la banda, más bien tal vez iba haciendo relajo pues con mi flauta. Pero realmente yo veía a mi papá con la batuta en tacuche, y que cuando levantaba él los brazos, todos en silencio, esperando nada más el conteo para empezar una marcha, era como que era mi superhéroe realmente. Yo lo veía, yo decía, wow, yo nunca voy a llegar a como está mi papá, decía. Simplemente lo veía como mi superhéroe, que yo nunca iba a poder llegar a desenvolver el trabajo que él hacía. Pero sin embargo, desde los 7 años me involucré yo tocando una flauta. Era una flauta, es cierto, una flauta no tenía nada que ver en un cortejo procesional, ¿verdad? Pero realmente fue como él me dijo, yo creo que aquí es donde va a ir él agarrando este amor a este tipo de música, ¿sabes? Pues realmente es donde se me despierta y empecé, 7, 8, 9 años, 10 años, a los 13 años, mi papá me dice, mi hijo me dice, ¿querés trabajar con nosotros en un servicio?
Y pues bueno, yo digo, pues la verdad que me tomes en cuenta, para mí es algo muy, pero muy feliz. No encontraba yo las palabras realmente, ¿verdad? En ese momento de decirle, sí, quiero trabajar. Ese año no lo hice tanto por lo económico, sino porque yo quería saber qué era ser parte de un grupo de música sacra. Y pues bueno, me tocó mi primer servicio. Miren, fue lo mejor realmente, ¿verdad? Como les digo, mi papá marcó mucha diferencia. Ahora no sos mi hijo, ahora sos un trabajador, ¿verdad? Entonces ahora nada de que papi tal cosa, porque aquí soy el director. Y pues eso fue lo que me enseñó demasiado. Entonces yo decía, wow, tiene razón. Entonces yo cualquier cosa, maestro, disculpe, ¿puedo ir al sanitario? No, ahorita no hay permiso, esperemos a que lleguemos a tal lado. Y ya, entonces yo, mi papá sí me hubiera dado permiso, le hubiera dicho yo, ¿verdad? Pero realmente, como le digo, fue donde se despertó. El convivir ya con más gente en un grupo de música donde yo me sentía en confianza con mi papá, ¿verdad? Era algo que yo decía, bueno, vamos todos en familia, esto es así, vamos a sacar el trabajo y todo lo hacemos con la gloria y honra de nuestro Señor. Pero ahora que viene un cambio muy drástico, yo creo que tal vez mi papá pasó por ese momento cuando mi abuelo ya no estuvo, ¿verdad? Que se quede uno solo. Realmente yo sentí ahora el que venga y me dice, te toca, como que te dejo, miremos qué ves lo que puedes hacer. Realmente llegó un momento en el que yo pasaba por mi cabeza, ¿será que voy a ser igual que mi abuelo? ¿Será que voy a ser igual que mi papá? ¿Será que voy a hacer un buen trabajo? Muchas dudas, pero realmente llegó el momento en la noche en el que yo dije, si mi abuelo le confió a mi papá y mi papá lo supo hacer, y si mi papá me lo está confiando a mí, es doble compromiso. Entonces dije yo, realmente entonces confían en mí y realmente yo no los voy a dejar en mal. Y es donde yo tomo entonces la batuta ahora y yo digo, ok, ¿verdad? Director de marchas fúnebres, ¿verdad? De banda Santiago de los Caballeros. Gracias a Dios contamos con un montón de servicios, gracias a Dios, ¿verdad? Y estamos modificando ahora, realmente estamos metiendo mucho lo que es la tecnología también. Tengo ideas muy frescas en este tiempo que tuve desde los 18 años para los 30, me dediqué a escribir también marchas fúnebres. Nunca las saqué a conocer porque yo dije, cuando yo sea director, voy a empezar a sacar mis marchas, ¿verdad? Entonces cuento con más o menos como 12 marchas fúnebres por ahí, que realmente muchos dirán, ah, son 12, son pocas, pero realmente viene la inspiración de año con año. No agarré una marcha para terminarla en un momento, pues la inspiración iba llegando poco a poco, pero realmente vengo a darle un cambio muy drástico a todo esto, ¿verdad? Vengo a evolucionar un poco, traigo ideas muy frescas y realmente las comunidades que ahora se han estado comunicando conmigo, les agradezco de verdad, ellos me imagino que han de estar viendo ahora, pues depositaron la confianza en mí y pues a darle ahora para adelante, ¿verdad? Porque como les digo, gracias a ustedes por darle todo ese realce que tenía mi papá desde muy joven, 13, 14 años de edad, ¿verdad? Una trayectoria muy grande que no sabemos si voy a lograr llegar yo también, pero voy a tener todo el conocimiento que él dejó. Guillermo, yo tuve la oportunidad de platicar con su mamá, la esposa del maestro, sería su abuelita, la esposa, exacto, platiqué hace muchísimos años a raíz de un programa de radio, y ella me manifestaba que estaba triste porque ya no estaba con su esposo, pero que sabía que el legado se iba a mantener por medio del profesor Guillermo Mendizábal. Y es lo que está pasando ahora. Ese legado está ahora quedando en sus manos. Algo que realmente es impresionante porque es un talento natural de la familia Mendizábal. Tenemos ahí a la par suya a su esposa, a la que le damos la bienvenida, Guillermo. Ya hablamos un poquito, bienvenida señora, hablamos un poquito del profesor Mendizábal como maestro, hablamos como padre realmente, porque ya Guillermo nos expresó todo lo que él enseñó, hablemos ahora como suegro, si fuera tan amable. Gracias, sí, es una persona muy cariñosa, es muy amable, respetuoso, ¿verdad? Realmente es un ejemplo. Y ahora me doy cuenta cómo es como abuelito, ¿verdad? Entonces, adora a mi nena,
súper feliz con ella y realmente nos está enseñando mucho, ¿verdad? De la música. Ahora mi nena es quien ahora toca cosas y anda haciéndole bulla en la casa. Entonces, eso realmente a él lo hace muy feliz. Ella está ahí siempre haciéndole bulla en la casa, ¿verdad? Pues no es comprometerlos, pero también se esperaría un varoncito. Para seguir el legado. Raúl, yo creo que tenemos varios comentarios, ¿verdad? Personas que amablemente nos están observando en esta tarde noche. Creo que no me escuchó Raúl. Bien, don Jorge, estamos escuchando aquí un problemito. Vamos a saludar a las personas que muy amablemente nos están dejando entrar a sus hogares esta tarde a través de esta plataforma de Facebook Live en su programa Entre Marchas va Jesús. A Mirna Zavala, allá en sintonía, dice muy buenas noches. A don Sergio Vázquez, bendiciones a cada uno, dice. Roberto Guerrero, saludos desde Antigua, bendiciones, dice. José Manuel Ruano Fuentes, saludos a don Guillermo y a José Guillermo Mendizábal, mil gracias por abrirme las puertas de la banda donde inicié mi camino como músico, un abrazo fuerte, dice. A Víctor Marroquín también, buenas noches, saludos a cada uno, saludos al maestro. Rigoberto Jorge dice acá, muchas gracias por la transmisión, estamos en la ciudad de Guatemala observando la transmisión, excelente, sigan adelante. Mimita Enrique, saludos desde El Salvador, saludos hasta allá en nuestro hermano país de El Salvador también, don Jorge. A Luqui Guerrero, bendiciones, éxitos y felicidades, estimados, dice amigos, excelente programa. A don Ricardo Pineda, también parte del equipo Entre Marchas va Jesús, dice muchas bendiciones al profesor Mendizábal y sé lo que es vivir con diabetes, dice, pero sabemos que el Señor nos deja, no nos deja. Un fuerte abrazo a la distancia. Marlegot, también saludos desde Andalucía, España. Estamos también transmitiendo hasta allá en Santa, hasta Andalucía, España. Francisco Trujillo, también saludos a todos. Suyapa Mendizábal, también saludos, gracias por el homenaje a mi hermano, dice acá. Alonso Mendizábal, también saludos a José, te saluda tu tío Alfonso, dice por acá, y te los ponemos ya en pantalla para que los puedan aplicar, don Jorge. Y agradecer acá a una de las personas también que se conectan, a Adi Leonel González. A José Alvarado, también está conectado José Castrillo, Jorge Mazariegos también, saludos hasta Estados Unidos también, Colombia, Costa Rica, que siempre están al pendiente con nosotros, don Jorge. De igual manera, Raúl, acá en Palacios Food Lounge, pues se tiene abierta la transmisión en una televisión y gracias a Dios pues tenemos compañía de buenos amigos que están presenciando y acompañándonos en esta tarde. Gracias a todos por sus comentarios, la verdad que sí, muy amables, gracias. Creo, Raúl, de que es el momento de abrirnos el apetito. Correcto, Jorge. Vamos a hacer una pausa en entrevista, maestro, para que le dé hambre y a ver qué tal cocina su esposa después. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver entonces al chef de acá, de Palacios Food Lounge. Ahí tenemos ya a Brown. Mire, Raúl, nada más observe eso. Ya me dio hambre. ¿Qué tal, Brown? Bienvenido. ¿Qué tal? Tal vez activamos el micrófono, por favor. Sí, vamos a pedir favor de que nos activen el micrófono. Mientras vamos a saludar a Elena Pérez, Elena Pérez, perdón, hasta allá Los Ángeles, California. Saludos. Brown, bienvenido. Buenas noches, como ustedes ya lo dijeron, mi nombre es Brown, ahora más conocido como Tunis Pizza, aquí compartiendo con los amigos de Food Lounge Palacios, y aquí nos pueden encontrar. Tenemos una pizza ahí que se ve deliciosa, cuéntenos un poquito sobre algunas de las especialidades de acá de la casa de Palacios Food Lounge, por favor. Sí, te cuento, estas que tenemos acá, ahorita es por motivo de Semana Santa, Cuaresma, pues una pizza de pescado con albahaca y un calzone de pollo, aluciendo a los panitos con pollo que venden en las velaciones, en las procesiones. Entonces quisimos hacer algo especial para esta transmisión y en esta temporada, ¿verdad?
¿Qué le parece, Raúl? Yo creo que me la empaca y me la manda para acá, por favor, que ya me dio hambre. Se la llevo yo, si quiere. En esas bolsas térmicas para que no se enfríe. Exacto, pues aquí como les comentamos también, que ahí tienen sus espacios disponibles para que vengan a disfrutar con la familia, amigos. Después de las procesiones pueden pasar un rato agradable acá, después de las velaciones. Y tenemos variedad de pizzas, jamón, pepperoni, pollo, calzone, chicken bake y bebidas de la casa, ¿verdad? Entonces aquí serán bienvenidos todos siempre. Ya saben que pueden contar con todo nuestro apoyo y ayuda también para lo que ustedes necesiten. Chef, ¿cuál podríamos decir que es la especialidad de la casa? La especialidad de la casa es la pizza de pollo chipotle y la pizza mixta, que son las más pedidas del lugar, y los calzones. Es interesante saber que la pizza, sí, ya había visto yo unas fotos que previamente habíamos visto con don Jorge y veíamos las pizzas y la verdad es que llama la atención ya. Yo digo que ahí va a sentir el olor don Jorge, por eso que me dijo que no me va a dar hambre. Imagínese, Raúl, yo estoy en el segundo nivel, les cuento, estoy en el segundo nivel y el chef Brown está en el primero, que es lo que había dejado en la cocina, ¿verdad? Pero el olor se siente aquí tan delicioso que ya mero que me bajo y comparto ahí en la cámara con él. Y cortamos la transmisión de una vez. Correcto. Chef, ¿no? Un poco de su experiencia como chef, perdón. Cuéntanos un poquito de Sí, tengo más de 10 años de estar ejerciendo como cocinero. He trabajado en algunos lugares en Antigua Guatemala y hace algunos años pues quise independizarme y superarme a mí mismo, ¿verdad? Y trazarme metas a largo plazo. Entonces, pues aquí estamos, ¿verdad? Y compartiendo con ustedes, con los amigos. Y como les decía, pues serán siempre todos bienvenidos, ¿verdad? Pues muy bien, muy bien. Ojalá que no se acabe la pizza. Don Jorge, yo le veo ahí que tiene otro platillo ahí, el chef a la par. No sé qué. Sí, correcto. Sí, es un calzone, como le decía, le comentaba, quisimos hacer algo especial ahí por la época de Cuaresma. Quisimos hacer un calzone de pollo, aluciendo a los panitos con pollos que se venden en las velaciones, ¿verdad? Entonces ahí quisimos hacer algo diferente. Lo que sí veo es comida italiana, ¿no? ¿Qué manda? Podríamos decir que usted tiene una especialidad en comida italiana. Bravo. La especialidad de la casa pues son las pizzas, ¿verdad? Y mis estudios fueron en cocina en general, ¿verdad? Cocina internacional y cocina, por supuesto, guatemalteca, ¿verdad? Que aquí, como ustedes saben, también los fines de semana podrá encontrar ahí algunos platillos típicos. Sí, muchísimas gracias, le agradecemos mucho su participación y por habernos abierto el apetito. Yo creo que vamos a hacer este programa más corto, pero va a ser por culpa suya. Pues muchas gracias a ustedes, aquí estamos para lo que necesiten y pues feliz noche y que siga la transmisión. Gracias, chef, ahí le encargo que me mande un poquito. Claro que sí. Qué amable. Dios lo bendiga. Pues continuamos en la plática con Guillermo. Guillermo, en confianza estamos entre amigos. Está por acá tratando de unirse a la transmisión Mónica Mendizábal, creo que es, Raúl. Correcto, don Jorge. Ah, perdón, es que envié el link equivocado, es mi hermana, ¿verdad? Pero envié el link equivocado a ella para que pudiera ver la transmisión, ¿verdad? Pero ya le informé a ella, no tenga pena. Ah, bueno, no, porque si no la integramos a la plática, pues no hay ningún problema. Perdón, me confundí de enlace. Sigamos, don Jorge. Siempre platicando del profe Mendizábal, Guillermo, recordamos pues de que él tiene varias marchas fúnebres, igual que su abuelito. ¿Cuál cree usted que ha sido la que más satisfacciones le dejó al profesor Mendizábal como marcha fúnebre? Uy, bueno, pues como usted lo comentaba, ¿verdad? Mi señor padre pues hizo aproximadamente entre 35 marchas. Realmente, de las que le conocí, realmente, ¿verdad? Fueron 35, otras que tal vez me pudieron haber escapado. Pero yo creo que la que tuvo mucho sentimiento y la que, con todas se esmeró, ¿verdad? Pero realmente la que le tocó más a fondo
fue lograr hacer la de la Virgen de Madre Dolorosa de Jocotenango. Realmente creo que fue la que más logró coincidir porque pues mi abuelito fue el que hizo Nazareno Jocotenango, ¿verdad? Entonces creo que fue como que ese ensamble de sentimientos porque se enfocaron, porque tanto mi papá le terminó de hacer la letra a la de Jesús Nazareno y también le hizo la letra a la de la Virgen, pues entonces fue como que un pacto muy fuerte el que logró tener con esa marcha, pues quedó en familia, siendo ellos de Jocotenango, siendo mi abuelo dedicándole la marcha al Nazareno, siendo mi padre dedicándole la marcha a la Virgencita, pues me dejaron a mí como que un poco en el aire, porque tendré que buscar, ¿verdad?, para poder encajar también en aportar algo para Jocotenango realmente, ¿verdad? Correcto. Correcto, así es. Esa es una peculiaridad, algo muy interesante, muy lindo, que su abuelito hizo la marcha oficial de Jesús Nazareno de Santa Ana, y el profesor Mendizábal tiene la marcha oficial de la Santísima Virgen, ¿verdad? Es algo muy interesante. Usted, Guillermo, nos comentaba que ya tiene algunas marchas en su haber, que todavía no se han dado a conocer, pero poco a poco irán saliendo. ¿Inspiradas en alguna imagen en especial? ¿Usted, su devoción está por algún lado especialmente, Guillermo? Pues le comento, fíjese que yo tuve la gran oportunidad, ¿verdad?, de poder entregar una marcha a lo que fue al Nazareno Sepultado de San Juan Alotenango, ¿verdad?, donde trabajamos junto con mi señor padre. Realmente esta inspiración viene muy a fondo, ¿verdad? Yo creo que cuando llegan las musas, esos sentimientos se van encontrando. Realmente me he enfocado mucho, tal vez no me están preguntando, pero nosotros tenemos una imagen de la Virgencita de la Medalla, ¿verdad?, de la Medalla Milagrosa en nuestra casa, y realmente yo al ponerme sentado en la sala y verla, como que llega esa sensación, esa esencia de la música, y es donde voy armando fragmentos musicales. Me he enfocado mucho en imágenes, más que todo para la Virgen, ¿verdad? Me he enfocado mucho. Trae un sentimiento diferente. Sabemos que hay marchas que traen una potencia, una intensidad, ¿verdad?, que lo amerita, pero lo mío es un poco más delicado. Las marchas vienen muy, pero muy bien estructuradas. Espero que tengamos la oportunidad, ¿verdad?, más adelante, cuando yo ya vaya haciendo entrega, de poder aportar a ustedes, ¿verdad?, todo este material para que ustedes también puedan conocer el trabajo, como les digo, ¿verdad? Cada director tiene su toque, su forma de trabajar y su forma de inspiración, ¿verdad? Mi papá siempre lo pude ver que él tenía una forma muy fuerte, a él le gustaba mucho marcar en una marcha que se sintiera, o sea, que cuando la marcha sonara, se sintiera. En mi caso es un poco más dulce, más delicado, que llegue más, que se erice la piel, como todas las marchas cuando se tocan oficialmente dentro de una iglesia, ¿verdad? Pero me enfoco mucho más que todo en la inspiración, ¿verdad?, de la Virgencita. Pues mire, Raúl, dos estilos diferentes de composiciones musicales, en especial de las marchas fúnebres, ¿verdad? Interesante. Correcto, don Jorge, y yo creo que ahí, como bien decía aquí el maestro, cada quien le pone su toque, ¿verdad? Y es algo interesante porque yo creo que lleva un montón de musicalización, porque no solo es hacer la marcha, sino yo, si usted tiene la oportunidad de explicarnos un poquito, no es solo hacer el guión, sino hay que musicalizarlo, maestro, si no estoy mal. Exactamente, sí, realmente lleva un trabajo muy grande, ¿verdad? Como decía, la cuadratura, el sacar cada papel de cada instrumento, ¿verdad? Es como que muy, muy complicado. Realmente me he tomado, como le decía yo, me he tomado el tiempo, porque yo dije, cuando llegue mi momento, pues ahí estaremos, ¿verdad? Ya patrocinando toda la información, repartiendo, aportando todas estas marchas que se vienen también a continuación. Pero sí, como usted decía, es un trabajo muy delicado. Sí, también hay directores musicales, ¿verdad?, que tienen esa facilidad de escribir marchas fúnebres en cuestión de días,
¿verdad? Admiro también ese talento porque no cualquiera lo tiene, pero vienen y ahí sí que redactan o escriben su marcha, ¿verdad? En cuestión de días. En mi caso, soy un poco más pasivo, pues me tomo mucho el tiempo para ir jugando, ¿verdad? Como le digo, me gusta mucho jugar con la instrumentación. Entonces, sí, me ha llevado, incluso hay una marcha, como les dije ahora, no tienen nombre, están ahorita como esperando a ver a quién van a llegar. Ya tengo por ahí unas hermandades vistas realmente, ¿verdad? Pero quiero llegar a ese momento, realmente. La marcha fúnebre, ¿verdad? Va a sonar y espero que se dé a conocer a nivel nacional. Maestro, y usted menciona algo bonito que llama la atención. O sea, muchos tendrán la característica de hacer rápido las marchas, pero ¿usted cómo es que le llega el punto y dice, bueno, hoy voy a dedicar 5 minutos, 10 minutos, o cuánto tiempo emplea? ¿O es porque de repente, como dijeran por ahí, tal vez se prende en ese momento el foco y es para entrar, ¿verdad? No sé cómo lo podría decir porque es vivencia, entonces tal vez nos la puede explicar un poquito, ¿verdad? Exactamente, fíjense que usted tocaba algo muy importante también, ¿verdad? Cuando uno viene y se sienta, realmente la inspiración no llega, ¿verdad? Toda esta inspiración llega en el momento menos esperado. Me ha pasado 11 de la noche, 2 de la mañana, que llega ese momento en el que llega una inspiración de un fragmento musical y lo tengo rápido que o silbar o agarrar el teclado y anotarlo, ¿verdad? Ya al día, porque esa inspiración no vuelve a llegar, ¿verdad? Es de aprovecharlo, así me quita el sueño o tal vez estoy en una reunión y se viene el momento, es como que, bueno, tengo que anotarlo, tengo que grabarlo y ya luego lo paso a alguna instrumentación, ¿verdad? Como decía, no hay gente, pues, que me imagino, ¿verdad? No tengo ese don de sentarme y sacar una marcha ya porque la necesito presentar. No tengo ese don, mi don es un poco diferente, ¿verdad? Donde llega por momento y es donde voy armando los fragmentos. Cuando ya tengo un fragmento musical, pues entonces ya empiezo a jugar, ¿verdad? Con las otras para darle otra sensación. Pues, Guillermo, yo les pido favor de que se vayan pensando una anécdota, tanto usted como su señora esposa, relacionadas con el profesor Mendizábal, porque es lo que yo siempre he tenido muy claro, que es de los profesores, de los maestros mejor dotados, no solo en el sentido musical, sino en el sentido moral, en el sentido como persona, como ser humano. Vamos a platicar un momentito, si le parece, Raúl y maestro, con Claudia Guerrero, que también es parte acá de Palacios Food Lounge, una persona también cucurucha, devota cargadora, incluso fue parte de allá en la Hermandad de San Sebastián por varios años allá en la ciudad capital. Le vamos a dar la bienvenida a Claudia, no sé si la tenemos por ahí, Raúl. Todavía no. Entonces damos otro tiempito. Vamos a aprovechar ese tiempito para saludar a las personas que se nos han unido en este preciso momento. A Elena Pérez, como le decía al principio, saludos hasta Los Ángeles, California. A Roberto Molineo, saludos, dice buenas noches don Jorge, Raúl, al staff de Entre Marchas Va Jesús. A Víctor Marroquín, veía la... ya me dio hambre, dice, correcto. También tenemos a Lucy Guerrero, que el Espíritu Santo, que el Espíritu del Señor, perdón, continúe concediendo esos dones a la familia Mendizábal, saludos a la distancia, dice Mónica Moreno, también gracias por el homenaje y entrevista para ambos directores Mendizábal, bendiciones. Está también nuestro hermano Julio Trujillo, saludos al maestro Mendizábal, dice, y amigos de Master Hit, ahí ya estamos don Jorge con eso para complementar a estas personas que se nos han unido a esta transmisión, también al profesor Edwin García y a San Raimundo, también maestro, perdón, don Jorge. No, pues saludos a todos. Precisamente Julio Trujillo también ha participaba en alguna oportunidad ahí en la actividad de Jesús Nazareno del Amor, el Nazareno de la Reformita, ¿verdad, Raúl? Correcto, don Jorge. De hecho, tuve la oportunidad de que parte de que también nos enseñara a Taviera las imágenes, y es la verdad que un maestro, también tuve la oportunidad que nos prestara un símbolo para que pudiera aportar la imagen de Jesús Nazareno del Amor, de los bellos símbolos que él tiene para su niño Jesús, allá, ahora ya en la zona 4 de Misco, si no estoy mal, ¿verdad, don Jorge? Sí, con el niño Nazareno, Rey Celestial,
Extrañamos su procesión este segundo domingo, pero pudimos ver algunas tomas, gracias a Dios, de la actividad que se hizo intramuros. Creo que ya tenemos a Claudia, Raúl. Correcto, Jorge, ahí estamos. Bueno. Mucho gusto, muy buenas noches tenga cada uno de ustedes, mucho gusto don Jorge, don Raúl, familia Mendizábal, un gusto de saludarlos, bienvenidos pues sean todo, ustedes disculpa, acá a la cafetería. Adiós, aquí está. Sí, muchísimas gracias, comentaba de que tenemos el sonido ambiente, gracias a Dios que hay buena concurrencia esta noche acá al Palacio Noche. La ventaja que tenemos es son tres niveles, Raúl, en diferentes ambientes, entonces eso nos permite tener, estar casi que en privacidad en un espacio, mientras otro grupo está en otro lado, un lugar muy, muy especial. Pero Claudia nos va a comentar, para esta época cuaresmal, especialmente lo que de Cuaresma y la Santa, ¿qué se tiene contemplado de parte de Palacios Food Launch? No le escucho. ¿Nos escucha, Claudia? No sé si nos escucha, Claudia. Ok, muy bien, muchas gracias. Como les decía, pues sean bienvenidos y ante todo, ¿verdad? Pues agradeciendo. Nuevamente tuvimos ese inconveniente, don Jorge. Yo creo que está la conexión de ese lado está fallando. Vamos a movilizar un poquito a Claudia para que tenga mejor conexión. Pero para mientras, pues ya les dimos tiempo de pensar a Guillermo y a su señora esposa. Anécdotas, recuerdos especiales del maestro. Ustedes tienen la opción de decir si es dentro de alguna procesión, dentro de alguna velación, si es a nivel familiar, como hijo, como nuera, como a ustedes les parezca. Si gustan, empezamos por las damas, Guillermo. Exacto. Bueno, pues, le voy a ayudar ahí, ¿verdad? Pues fíjense que realmente es un, bueno, podría ser una anécdota, ¿verdad? Muy, muy divertido, pero yo creo que también es el sueño de todo director, en este caso de mi papá, pues realmente cuando conoce a la nena, pues se alegra demasiado. Realmente me gustó la forma de pensar de él, porque nunca fue, se acabó el Guillermo Mendizábal, ¿verdad? Sino que él cuando vio de que la nena tomaba instrumentos, porque la nena llegaba a la casa y tomaba que el violín, que la trompeta, la flauta, el teclado, mi papá ver a la nena, ¿verdad? Pues lo que él me decía, ¿verdad? Espero algún día, me dice, la nena pueda darle un cambio grande y seguir con esta herencia musical, ¿verdad? Y como le digo, podría ser una anécdota, pero fue algo que a nosotros dos nos llegó mucho al corazón, porque realmente nos pusimos a pensar que mi papá en ningún momento fue machista, ¿verdad? Por decirlo así, sino que él le gustó y motivando a la nena, ¿verdad? Y a que en un futuro ella pueda ser la directora y la encargada, que sería algo muy novedoso, realmente sería algo donde casi no se ve, ¿verdad? No es porque la mujer no pueda, simplemente es de que cuesta, ¿verdad? Entonces, que se les dé la oportunidad, pero realmente yo creo que estoy en toda la disponibilidad de cumplirle ese deseo a mi papá, de que algún día pues la nena sea la directora encargada, ¿verdad?, de un grupo musical. Y qué mejor que el grupo sea como mi papá tenía en mente. Me decía mi papá, yo quiero tener un grupo de hombres para la procesión de Jesús y un grupo de mujeres, ¿verdad?, para la procesión de la Virgen. Y es algo que él siempre se planteó y casi, casi estuvo a punto de lograrlo, ¿verdad?, que le estuvo dando mucha oportunidad a las mujeres. Entonces es algo, como le digo, es un recuerdo cuando él conoció a la nena que fue como que dejó plasmado en nosotros, ¿verdad?, ese compromiso. Pero esperaremos, ¿verdad?, de que pues María André en un futuro también se le dé la oportunidad de que de ella nazca. Realmente nosotros no forzamos a una persona, pues tal vez tiene otras cualidades, ¿verdad?, otras aptitudes, pero realmente esperamos de que
y algún día pues la nena tome también esa iniciativa y de cumplir pues este pequeño regalo para el abuelito, ¿no? Muy bonita anécdota, muy bonita. Y usted, Guillermo, que recorrió buena parte de la República de Guatemala con el profesor, porque es una persona muy apreciada, no solo en la antigua Guatemala, sino que en el interior de la República. Coméntenos algo a nivel de profesiones que usted tenga en su memoria, en su recuerdo, algo que le ha dejado un buen impacto como padre, como maestro, como director de banda. Exactamente. Fíjese que yo realmente tocar cada tema, cada procesión fue una vivencia diferente, ¿verdad? Desde que salíamos de la casa, por ahí vi una foto que tenían ustedes de mi papá con mi mamá, porque hablar de mi papá, él siempre tuvo a una mujer que siempre fue, no fue solo su esposa, sino que fue su equipo de trabajo. Mi mamá siempre estuvo a la par de mi papá en todos los cortejos procesionales, caminando a la par de la procesión sin ganar un centavo, ¿verdad? Realmente mi papá se sentía ese valor y ese agradecimiento, ¿verdad? Respecto a mi mamá, que siempre anduvo en todas las procesiones. Y pues realmente si yo me pusiera a platicar de anécdotas, porque pues obviamente recorrí, como decía Jorge Salavala, ¿verdad?, demasiado tiempo con mi papá, desveladas, dormir e incluso en las piernas, él un rato, en mis piernas, yo un rato después en sus piernas, estar comiendo a veces un pan, compartíamos un pan, porque también muchos piensan de que ellos van a comer a buenos restaurantes, pero realmente no, yo creo que realmente con él fue, mi hijo, vamos a comernos un panito, un juguito, realmente experiencias con él tuve muchas. Y anécdotas, podría decir yo, de que la mejor anécdota que pude haber vivido con él fue cuando unió dos bandas en Santa Inés del Monte Concierno, ¿verdad? Cuando ingresa a la procesión de Jesús, luego espera él con el grupo de banda, porque él siempre fue una de las personas que le pedían un grupo de música y él siempre aportaba más gente. Entonces era como que algo muy interesante, porque yo decía... Entonces, ¿vos cuánto ganás? Y me decía mi papá, mira, me dice, yo prefiero, me dice, presentar buenos grupos. Si yo no gano nada, no me importa. Y si me quedan 50, 100 quetzales, yo soy feliz. Pero realmente la anécdota más especial que pude haber tenido con él era cuando una vez me dijo, entrando a la procesión de Santa Inés, y se juntaron 70 músicos de la procesión de Jesús y 40 de la procesión de Virgen, y me dice, bueno, te toca dirigirles, ¿verdad? O sea, esa responsabilidad es como que estás confiando en mí. O sea, ¿crees que yo puedo dirigir esa con una gran cantidad de músicos? Me dijo, sí, yo siempre voy a estar atrás de vos, me dijo. Y entonces él se puso en mi espalda y agarré la batuta y sentí una gran presencia de él como lo tenía, ¿verdad? Pero un gran respaldo de que no me iba a pasar nada, de que no podía salir mal la marcha a pesar de que era una cantidad grande de músicos. Pero aunque no me lo crea, en ese momento lloré porque no solo sentí la presencia de mi papá, sentí la presencia también de mi abuelo. Entonces fue un momento muy, pero muy hermoso, ¿verdad? El sentir esa gran confianza de ellos, y fue la anécdota que me dejó marcado a más grande de lo que he vivido con mi papá en todo esto de lo que recorre la Cuaresma y Semana Santa. Qué bonito, qué bonito. Raúl, pues hicimos caminar a Claudia, le vamos a invitar a que se nos acerque, ahí la tenemos muy bien. Ajá. Claudia. Mucho gusto, perdonen, miren ahí, a veces las cositas pasan, ¿verdad? Pero como les decía hace un momento, pues sean bienvenidos, ¿verdad? Acá al restaurante, a la cafetería, y realmente para nosotros es un gran gusto el que ustedes nos acompañen esta noche con este momento tan especial del homenaje, que realmente pues marca la historia, ¿verdad? Y pues para nosotros viene bastante acá a la cafetería. Realmente pues muchas gracias de verdad por estar acá y nos sentimos muy orgullosos de él. A usted, Claudia, mire, Raúl no conoce el lugar, entonces le vamos a dejar la palabra para que le haga algunas preguntas de lo que vamos a tener en esta Cuaresma para acá en... Sí, correcto, es algo interesante, como vemos el lugar está muy bonito, pero
para los que vamos de la capital, si lo queremos ver de esa manera, ¿por dónde nos podemos ubicar para llegar al restaurante? Ok, muy bien, muchas gracias. Y realmente pues nos encontramos ubicados en la colonia Las Victorias, ¿verdad? Acá en Jocotenango. Realmente pues es un lugar, un rinconcito muy bonito, como decían hace un momento, ¿verdad? Con una vista panorámica que realmente la naturaleza, lo que Dios nos regala, ese lugar, pues realmente lástima que no están acá para acompañarnos y conocerlo realmente, porque en todo momento, tanto el día, la tarde, la noche, no digamos, ¿verdad? El panorama siempre es pues muy bonito. Totalmente de acuerdo. Yo sí estoy aquí. Eso sí, es muy cierto. Estoy envidiando porque ya me llegó el olor a pizza, pero no me va a traer don Jorge. Así es. Estamos en tiempo de apertura porque el restaurante tiene muy poco tiempo de estar funcionando, Raúl, le cuento. Y llegó en una época muy linda, la cuaresma. Yo creo que la pregunta básica es la que hizo Raúl, ¿cómo llegar? Ahora, ¿qué encontrar? A eso, es el buen punto, ¿verdad? Realmente, pues, los platillos, como ustedes ya lo pudieron observar, ¿verdad? Pues, tenemos diferentes pizzas y mixtas, pues, con la época, ¿verdad? Como decía acá nuestro amigo el chef, que pues, ante todo, con sabor a pescadito, imagínense. Pero también, don Jorge, pues, mire, vamos a empezar a dar un poquito de antojo. Pues, también lo que hay atrás, ¿verdad? Como, ahí sí que se caracteriza bastante el tío Guatemala en cuanto a sus platillos, ¿verdad? Pues podemos encontrar realmente esos deliciosos panes, tanto con pollo, con chile, con longaniza, con chorizo, ¿verdad? Tan bien preparados, eso es algo tan sabroso. Los refrescos, ¿verdad? De la época, para ese calor, ¿verdad? Aparte de todo aquello de que las gaseosas, un refresco natural, ¿verdad? La arroz de Jamaica, horchata, ¿verdad? También, pues, podemos encontrar lo que sería tamalito, que es el de la época, ¿verdad? Ahora hablando de lo dulce, lo rico, ¿verdad? Los molletíos, el mole, ¿verdad? Eso no puede faltar ante todo, ¿verdad? En esta época, eso de verdad, esos sabores tan sabrosos y propios. Hijo de Raúl, ahí sí. Ahí se la puse para que también para el calorcito también sirve, don Jorge. Exacto, también para venir un poquito el calor. Y la verdad, Guillermo, usted más cerca está de nosotros, Guillermo, está. ¿Usted vive en la mera pico, verdad? No, fíjese que yo ya no vivo en Jocotenango, yo ya vivo en Santo Domingo, Xinacoj. Ah, bueno, pero no está tan lejos. No está tan lejos, ya saben, por acá lo esperamos con toda la familia, realmente es un lugar para disfrutar en familia, con los amigos, ante todo, ¿verdad? Pasar un momento agradable y pues la atención que van a tener pues siempre va a ser la mejor, para atender con mucho cariño a cada uno de ustedes. Gracias. ¿Algo más, Raúl? Pues con hambre, porque de ver tantos platillos tan ricos. Hoy sí lo envidio, fíjese, de verdad, porque está en un lugar tan bonito y la vista, ante todo, una vista tan preciosa que vemos en las fotos, que yo creo que vamos a tener que pasar por ahí uno de estos días. Por favor, por acá los esperamos realmente, pues, el momento en que se ha decidido. Como dice don Jorge, ¿verdad? No se ha aperturado del todo, ¿verdad? Pero sí, justamente en esta época, precisamente porque sabemos de que vienen muchas personas, ¿verdad? De visita, en sí, a todos los alrededores de la Antigua. No hay lugar o pequeñas iglesias. Por ejemplo, acá cerca está la cuasiparroquia. Y pues, sin embargo, hace 15 días fue la velación y realmente se llenó por acá, ¿verdad? De personas, entonces también Jocotenango pues se merece un rinconcito, ¿verdad? Donde se pueda atender a las personas, a todos los vecinos, ¿verdad? Y por regalarles un momento en un lugar agradable y pues con esa deliciosa comida que esperamos, ¿verdad? Que muy pronto pues todos nos van a venir a acompañar. Claudia, hay algo muy importante, si nos puede dar el horario del restaurante. Claro que sí, es muy buen punto ese y muchas gracias. Pues está abierto, ¿verdad? De miércoles a viernes, de 5 de la tarde a 9 de la noche, sábado y domingo de 2 de la tarde a 9 de la noche. Perfecto, perfecto. Y también por aquí cerquita está Pastores, ¿verdad? Ah, sí, está bien, es por acá. Y que Carral, esta semana tuvo su velación. También, eso es muy cierto. Y por eso mismo, ¿verdad? Se ha buscado un rinconcito, como les digo, ¿verdad? Donde haya varias cosas así aledañas,
pues para nosotros, ¿verdad? Es un gusto poder atender a todas las personas que vengan, ahí sí que de los diferentes sectores cercanos, y no digamos, ¿verdad?, todos los que vienen también de la capital. Pues Claudia, muchísimas gracias por la invitación, le agradecemos mucho. Todos cordialmente invitados, la verdad, un lugar muy, muy bonito, muy agradable, y la forma, la atención que se le hace acá es algo muy especial. Muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias, Claudia. Bueno, Raúl, mire, pues ya tuvimos ahí un poquito más de conocimientos de lo que va a haber en esta época, y ahí sí que yo creo que vamos a ir pensando en que el convivio de Master Hits, creo que ya tenemos lugar donde... Correcto, yo creo que también estamos en lo correcto, porque estamos en otro lugar. Y vamos a... Guillermo, perdón, Guillermo, pues el tiempo se nos fue volando realmente. La intención de Entre Marchas Va Jesús es haberle hecho un pequeño reconocimiento, un pequeño homenaje al profesor Guillermo Mendizábal. Creo que es muy pequeño para todo lo que él ha trabajado en pro de nuestra Cuaresma y Semana Santa, en pro de nuestras marchas fúnebres, en pro de la música en general. Pero estamos muy agradecidos con usted por habernos acompañado en esta noche. Muy, muy agradecidos. Yo creo, Raúl, que todavía tenemos algunos comentarios que me han ingresado. Uno muy interesante. Disculpe que lo interrumpa. También quisiera también... como leí un comentario ahí, ¿verdad? Tienes toda la razón. El homenaje creo que es 2x1, ¿verdad? Porque como ustedes sabían, tiene un hermano gemelo, mi papá, que siempre, siempre estuvo también en todos los eventos que tenía mi papá. Mi tío Poncho, le digo de cariño, ¿verdad? Es Alfonso Mendizábal. Es una persona que nunca lo dejó solo. Eran eventos y yo me voy, ¿verdad? Realmente también a mi tío, ¿verdad? Porque como les digo, es 2x1, creo yo, pues realmente muy agradecido con su persona, con ustedes, los motivo a que realmente se puedan hacer más homenajes en vida, ¿verdad? Realmente yo creo que mi papá, desde donde está escuchando, le entre esa nostalgia, se ha de sentir feliz de que todavía su nombre todavía suena, ¿verdad? Y va a seguir sonando de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces, a ustedes muchísimas gracias también, el tiempo que están brindando. Yo realmente no dudé, y dos veces cuando me platicaron, yo dije, entrémosle, ¿verdad? Démosle, porque realmente hablar de el maestro o el profesor Guillermo Mendizábal es hablar de un ícono musical muy grande a nivel de Zacatepeque, como decía, nacional e internacional, ¿verdad? Se dio a conocer también mucho lo que fue Salvador, Honduras, diferentes lugares también con el tipo de música. Pues también entonces un saludo muy cordial a Alfonso Mendizábal. Espero esté muy bien, de veras, don Alfonso, y es parte de este homenaje al profesor Guillermo Mendizábal. Raúl, antes de ir despidiéndonos, creo que tenemos todavía algunos comentarios también, ¿verdad? Correcto, Jorge. Pues ahí saludaba también el profesor Edwin García, San Raimundo. Saludos, amigos, Dios los bendiga. Larisa Muyer, que es el comentario que decía aquí el maestro, de también parte de que era el hermano gemelo de don Alfonso Mendizábal. Yo creo que es el homenaje es para toda la familia, porque todos son tienen un proyecto muy grande ahí, la verdad es algo muy, muy preciado. También a Miriam García, reconocimiento y felicitaciones a la familia Mendizábal por su trayectoria en la música sacra. Parte de los mensajes que tenemos, igual acá Roberto Molineo me pedía que pusiéramos las fotos del altar de Jesús de acá de la Reformita, y voy a agarrar ese pequeño espacio, don Jorge, antes de terminar el programa, para compartir las fotos y que puedan ver las personas que se unieron a mitad del programa, pues, cómo está la imagen de Jesús en este momento. Este es un poco del altar que está presidiendo la imagen de Jesús ahorita en este momento, que es lo que se ve en la parte de atrás, para que los que no lo logren apreciar bien por el tipo de cámara que manejamos, está la imagen de Jesús Nazareno del Amor, pues fue burilada en el año 90 por el maestro Benjamín Flores,
32 años más o menos cumple la imagen este año. Bien, don Jorge y la mayoría de los que lo conocemos, en el 2006 fue su primera procesión. Tuvimos durante 12 años la procesión y por cuestiones de financiamiento con la iglesia, pues tuvimos ahí un problemita con los párrocos, ya no nos dejó salir, pero se le ha hecho su concierto hasta el día de hoy, pues el año pasado y este por pandemia no pudimos hacerle nada, pero acá está siempre su altar, que siempre se le hace en el cuarto sábado cuaresma. Exacto, es una imagen con la que uno se encariña de tal manera de que todos los que formamos parte de Trimarchas va Jesús somos realmente devotos del Nazareno de la Reformita. Felicitaciones, Raúl, por ese altar tan bello, y gracias Roberto Marinedo por haber solicitado verla un poquito más de cerca, que se permitió por medio de las fotos. Guillermo y señora, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Les deseamos lo mejor. Me gustaría conocer si hay hermandades o hay personas interesadas en contar con los servicios de la banda, algún número de teléfono, algún tipo de contacto en donde lo pueden hacer, por favor, Guillermo. Exactamente. Como ustedes saben, ¿verdad? Pues todo sigue como estaba con la página Banda Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Tenemos la fanpage y lo que es en Facebook. Tenemos también el número de teléfono, ¿verdad? De las nuevas contrataciones, es el 5019-4469, que es con mi persona, ¿verdad? Para cualquier servicio musical, estaré ahí a su disposición, ¿verdad? Con nuestro nuevo grupo de trabajo. ¿Podríamos repetir otra vez el número, por favor, maestro? Claro, 5019-4469. Pues ahí está, garantía de buena calidad musical. Ahí tenemos el número, gracias Raúl, 5019-4469. Señora, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por su cariño y su tiempo dedicado a mi suegro. Muchas gracias. Guillermo, bendiciones en esta cuaresma, lo que falta de ella y en toda la Semana Santa. Que Dios nos permita verlos por las calles ahí acompañando a nuestras imágenes de devoción. Primero Dios, muchísimas gracias a ustedes, Raúl y Jorge. De veras, muchísimas gracias, bendiciones. Es un gran detalle el que ustedes están haciendo ahorita con recordar a profesor Guillermo Mendizábal, mi papá, ¿verdad? Si lo pudiera describir en una palabra, pues sería amor, que fue lo que él enseñó a impartir, a dar a conocer, enseñarlo tanto de familia, ¿verdad? Y a toda la familia Mendizábal también, ¿verdad? Un fuerte abrazo a todos mis tíos, mis tías, que siempre han estado apoyando y que saben que se queda este legado musical en buenas manos. Fuerte abrazo para el profesor Mendizábal, por favor, Guillermo. Muchas gracias. Pues disculpen, yo ya tengo hambre, me voy a comer. La despedida queda con Raúl Boror. Gracias, don Jorge, pues agradecerle esta hermosa charla al maestro Guillermo, a su esposa también, Jennifer Castellanos, que para mencionar su nombre correcto, muchísimas gracias por haber dado este espacio, y la verdad es algo muy, muy bonito el conocer un poquito más de todo esto que lleva las tradiciones tan bonitas que tenemos en esta época, y es algo muy bonito. Gracias, don Jorge, por el estar allá en Jocotenango en este momento. También le deseamos un feliz retorno a su casa junto con su familia y con los que estén acompañándolo el día de hoy. También agradecerle a cada una de las personas que muy amablemente nos dejaron entrar a sus hogares y pedirles y recordarles que aún estamos en pandemia, usemos nuestro gel, nuestra mascarilla y evitemos estar en aglomeraciones. Veamos a nuestras imágenes de pasión con mucho amor, contribuyamos a que todo salga mejor de lo que podemos esperar en esta Semana Santa, ya casi entrando a la cuaresma y a la Semana Mayor, que también va a ser algo lindo el que ya otra vez nuevamente estén las procesiones en las calles. También tomar en cuenta que posiblemente en unos cuestión de una media hora vamos a poder tener un enlace hasta Cuilapa, Santa Rosa, con la imagen de Jesús Nazareno allá en su velación y parte del concierto. Vamos a hacer todo lo posible para que puedan ustedes estar enlazados en este concierto en vivo.
y como siempre les digo, pues darles las gracias. Los esperamos el día de mañana en un programa más de Entre Marchas Va Jesús a partir de las 8 de la noche. Igual recordarles que estamos en Eventos Católicos 9:40 AM en su programa Entre Marchas Va Jesús Radio a partir de las 9:30 de lunes a viernes hasta el Viernes de Dolores, si Dios no lo permite. Y como siempre les digo, uno me vendió, el otro me negó y tú te has hecho por mí. Que Dios los bendiga y que pasen muy feliz noche. Muchísimas gracias.